Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Bien, Lee, gracias. Bien. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, sí. Ok, es que estaba probando otro sistema de audio aquí. Quería saber si oía todo bien. Lee, disculpe, yo lo escucho como robotizado la voz. Ah, pero ahí ya es por la... ¿Será por mi internet? Sí, es por su internet. Es que está lloviendo acá en la Ceiba. Y bueno, casualmente ayer no pude entrar a la clase porque llovió. A partir de las 6 de la tarde empezó a llover, pero demasiado fuerte y no, no nos quedamos sin internet, bueno, en mi zona. Y sí, hoy así es estuvo lo aquí mismo, lloviendo. ¿Usted vive en la Ceiba también? No, yo vivo en Darley, pero aquí estuvo cayendo un aguacero mientras di la clase. Pero ahí quedó, perdón, ahí quedó la clase guardada para que la vuelva a ver. Ah, ok, está bien. Bueno, aquí en la Ceiba solo llueve poquito y quedamos sin luz, sin agua, sin internet. No sé, sí, no sé. No se preocupe que ya tengo conocimiento al respecto. he dado muchos diplomados con personas. Ni hablar de los racionamientos de luz, ¿vale? Sí, si da clases a ceibeños, me imagino que ya he escuchado, no, Lee, tal día no voy a tener luz, o Lee, me quedé sin luz, por lo menos sí. Una de vez hecho, al día. Mire, yo doy clases, bueno, yo tengo como 3 años dando clases en la funda a estos módulos, y siempre en cada módulo tengo ceibeños, y siempre existe ese problema, así que los que son de Ceiba y de Olancho, yo los comprendo muy bien, no me preocupen. Sí, pasó el periodo pasado, llevaba una clase y Lali no me creía que nos quitaban la luz. Así, sin 4 o 5 horas, y para nosotros los ceibeños es normal, y Lali me hizo que cada vez que me quitaran la luz, tenía que grabar un video de mi contador. Para qué que barbaridad. Ella lo mirara y que ella me pudiera creer. Como que no supiéramos el problema que hay a nivel nacional. Porque en Honduras, en cualquier lugar de Honduras, todos los días, todos los días en algún lugar se va la energía eléctrica en Honduras. Eso yo son creo que, los... yo Ajá, creo que dígame. Colón es peor, porque aquí han quitado la luz por 3 días seguidos. Se imagina, vieras en la noche. Pero le ganó el ancho, porque yo viví en Catacamas y allá una vez se fue toda una semana la luz. Ay, no. Vieras, no, aquí en Colón cada rato. Fíjense que en Olancho, el 24 y el 31 de diciembre, a las horas pico, que es cuando la gente está cocinando, a las 6 de la tarde, se va la luz. Allá todos los 24 y 31 de diciembre no hay energía desde las 6 de la tarde y viene hasta como a las 9, 10 de la noche. ¿Se imaginan ustedes? Pero los recibos vienen más altos cada vez. Sí, eso es lo peor. Nosotros aquí, por ejemplo, yo vivo casi en el centro y por lo menos al día hay racionamiento 3, 4 horas sin luz. Ajá, y nunca viene menos el recibo. No, nunca le va a venir menos, eso es mentira. Nunca le va a venir menos, pero bueno, ni modo. Es la realidad de nuestro país. ¿Aprendieron algo el día de ayer? Bueno, de mi parte sí. Lick no ha habilitado el... ¿El qué no ha habilitado? El link para poder descargar el Office. Sí, desde antier les dije. Lo único que les dije es que para poder descargarlo tiene que desactivar el antivirus. Ah, está bien. Sí. ¿Los demás aprendieron algo el día de ayer? Yo eso de las portadas no lo sabía. Qué excelente, pero bueno, ya por lo menos puede hacerlo.
Pues yo estuve viendo un poco más el video porque me quedé un poco confundida en la cuando se inserta el índice, pero entonces ahí me puse ya a repasar y ya comprendí mejor. Ya lo pudo hacer bien, excelente. Bien. Bueno, ustedes están viendo partes de Word intermedio, no es básico. Permítame un momentito. Aquí estoy. Discúlpenme que tenía una llamada de la universidad y estaba ahí resolviendo un problema. Bueno, antes que todo, voy a pasar lista ahora. Escriban presente, por favor, todo. Solo escriban la palabra presente, no escriban otra cosa más, a menos que usted no tenga su nombre correcto ahí en el Zoom, pero veo que ya todo está correcto.
Muy tarde, me dice? Dijo Lick. Muy tarde, me dijo eso. No, pero no hay problema, no hay problema. Ya para las próximas, solo escriban presente. Lick, yo le puse mi nombre porque hoy estoy usando la cuenta de mi hermano, entonces. Ah, bueno. Siempre lo cambié. Yo lo cambié, si usted mira, yo salgo con mi nombre, pero no sé si al momento de escribir le sale mi nombre, entonces mejor puse en para. No, sí, cuando usted escriba presente, le sale el nombre que usted tiene ahí en la pantalla. Ah, ok, si yo le cambio, sí. Como al comienzo yo cambio, no hay problema, ¿verdad? Sí, no hay problema, no me preocupe. Ok. Bueno, ya todo lo escribieron, las 30 personas conectadas. Solo escriban presente. Bueno, voy a cerrar ya el listado. Vamos a guardar el chat. Y ya, hoy sí. Bueno, vamos a seguir entonces con la clase de ayer. Lee, creo vamos que lo mandé por mensaje directo a mi presente. Es que todos se mandan como mensaje directo porque yo lo configuro así. Entonces no se preocupe, que todos me caen a mí. Ok, me había asustado. Sí. No, no se preocupe. Bien, vamos a entrar a Word. Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo el día de ayer. Solo que hoy vamos a ver algo que tiene que ver con Word avanzado. Un poco de Word avanzado, ¿verdad? Dentro de lo avanzado de Word. Ahí lo vamos a hacer. Ya lo de la asistencia ya pasó, ya lo consolidé, ya lo guardé. Bueno, ayer pues estuvimos viendo todo lo que tenía que, ya está empezando a llover acá. Estuvimos viendo todo lo referente a un informe, cómo crear bueno, en las bibliografías nos quedamos. Cómo ir haciendo las bibliografías automáticas. Recuerden que según la norma HAPAA, las bibliografías dicen que usted tiene que escribirlas en orden alfabético y siempre tiene que dejar sangría en el siguiente renglón. Yo siempre les muestro, voy a ver si lo tengo por acá el documento, porque este es un claro ejemplo. Miren, por ejemplo, nos vamos a ir. Me voy a ir aquí a un anexos. Ok, aquí tenemos las bibliografías. Esta yo las hice, la hice yo. Estas no fueron automáticas. Yo decidí hacerlas así porque quería aprender correctamente sin necesidad de necesitar de Word para saber cómo hacer una bibliografía. Entonces, fíjense que todo está alfabéticamente. Dice la bibliografía, según la norma HAPAA, que una bibliografía de Internet tiene que ir primero el apellido o los dos apellidos, después una coma, después tiene que ir, se lo voy a escribir aquí, ¿no? Para que ustedes lo vean. Tiene que ir así. Va a ir primero apellidos. Apellidos. Coma, después va iniciales del nombre. Punto. Entre paréntesis va. Entre paréntesis va. La fecha y el año, punto, entre comillas y en cursiva va el título. Después va un punto, después va la institución, después va el lugar, punto. Vamos a seguir acá abajo, después va recuperado de, y aquí va el
link. Así se hace una bibliografía de internet. La bibliografía varía, ¿verdad? De acuerdo a la fuente bibliográfica. Entonces, así se hacen. Y si ustedes se fijan, aquí están hechas así, ¿bien? Por ejemplo, vamos a buscar este. Este se llama Cruz E. Cruz E, agosto 1, 2020. Aquí está el título. Esta es una figura, de hecho. Aquí está, fue elaborado en España y recuperado de. Y ahí está. Así es como se hace. Entonces, esto se llama sangría. Entonces, se le deja sangría. Se le deja sangría a los siguientes renglones de la referencia bibliográfica. De modo que se pueda apreciar el apellido. Y esto se ubica alfabéticamente para que el lector pueda buscarlos rápidamente en la bibliografía. Eso es una bibliografía de de internet. Hay bibliografías de revista, hay bibliografías de periódicos. Ahora, también ustedes tienen que tener presente algo. Ayer se me olvidó decirles. La bibliografía, usted también, si usted copia un video o copia una imagen de internet, también tiene que crear una referencia bibliográfica de esa imagen. Tiene que escribir quién es, porque también sería plagio si usted la pone ahí. ¿Verdad? En esa bibliografía de ese documento hay bibliografía mía. Miren, por ejemplo, van a ver aquí. Si ustedes se fijan, aquí dice, perdón. Ah, es que es con L, mi apellido es con L. Aquí está, miren, aquí hay varias bibliografías mías. Miren, landerobeb.es, septiembre, y esto es porque yo elaboré una tabla, porque yo también, creo que todas estas son tablas. Aquí hice un diagrama, entonces yo me referencié yo solo también. Así se hacen las bibliografías y en las normas APA pues nos indican de qué manera se hacen las referencias. Y recuerden que ayer estuvimos viendo que aquí en las referencias, si usted va a insertar una cita, usted aquí elige si es de un sitio web. Si es de un libro, por ejemplo, mire, ya cambia la, aquí sale editorial, ciudad, página, año, etc. Si usted es una fuente de una película, mire, y así se referencian las películas. Si usted sacó una información de una película, bueno, pongámosle la educación prohibida. Entonces, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un gráfico que lo hacemos nosotros desde cero, nos podemos referenciar, sí. ¿Sí? Sí. No sabía. Sí. De hecho, usted se fijó ahí que yo me referencié yo mismo. Miren, por ejemplo, esta es una cita. La cita aparece así. Y si yo aquí inserto la bibliografía. Mire, esta sería la bibliografía de una película. Si ustedes se fijan, dice que el director es Landero Bailón Elí. Es el director. La película fue publicada en 2022 y se llama La Educación Prohibida y sale entre corchetes, ¿verdad? Que es una película. Y así se diferencian una bibliografía de un libro, de una página web, de un periódico. O sea, aquí ustedes pueden elegir. Miren, hasta de una grabación de sonido. Hasta de un periódico, de una conferencia,
yo he hecho bibliografías de conferencias porque a veces he ido a alguna conferencia, escucho algo que me llama la atención y lo pongo en algún informe o algún escrito mío, entonces hago referencia a esa conferencia. Y así, miren, de esa manera podemos hacer las bibliografías. No sé si tengan alguna pregunta respecto a la bibliografía, ya que ayer empecé el tema, y hasta hoy lo explico ya el complemento que me hacía falta. Pero no sé si tienen ustedes alguna duda con lo de la bibliografía. Lick, ¿y se puede dar el caso de que en un sitio de internet, para hacer una cita de internet, no se encuentre todo lo que uno necesita? ¿La puede referenciar si le falta algún dato? Sí, lo que pasa, usted va a poner lo que hay y eso que hay lo cita. Después va a buscar en otro lado lo que falta y va a citar esa otra fuente. Fíjense que, miren, citar de internet. Ok, Jessica, está bien. Miren, les voy a contar mi experiencia. Y qué difícil es a veces la cuestión de la referencia y la bibliografía. Fíjense que yo, cuando estaba buscando información de mi tema de investigación de mi tesis, yo iba a internet, pero cuando iba a internet y buscaba información, me daba cuenta que la información que estaba ahí no era de quien la publicó. Él citaba a otra persona. Entonces, cuando pasa eso, usted tiene que decir, como dice tal persona, que cita a tal persona. Pero imagínense que cuando las citas son hasta 3 o 4 de profundidad, como por ejemplo, entro a una página, alguien cita algo, pero me doy cuenta que no es la página original, ¿verdad?, de quien lo escribió. Entonces tengo que ir a buscar esa fuente. Entonces la busco y me fijo que esa persona que citaron está citando también a otra. Entonces, ese es el verdadero trabajo en una investigación. Bueno, aparte de la investigación, en realizar el informe, uno tiene que irse a las fuentes primarias. Primarias, porque no todo lo que está en internet es escrito de primera mano por el que lo publicó. Entonces, a mí me tocó ir a buscar información que cuando llegaba a la fuente principal era un libro en inglés. Y ahí tenía que sacar la referencia. Todo eso tenemos que hacer, ¿verdad? Y fijarse si lo que está en internet no lo dijo, no es citado y dicho por otra persona. Ahí es cuando se complican las bibliografías. Yo solo las bibliografías me tardé bastante tiempo en buscar las fuentes bibliográficas y llegaba hasta fuentes primarias. Y para llegar a las fuentes primarias, en algunos casos, es bastante. No sé si a ustedes ya les ha pasado eso, o ustedes solo citan y referencian lo que copian. Yo las veces que lo he hecho, lo sé. No verifico bien. ¿No se ha fijado, Francis, si esa persona está citando a otra en ese texto? No, fíjese que no, ese no he visto. No he llegado más allá, yo tampoco, Lee. No se habían puesto a analizar eso, ¿verdad? No, así no. lo que la persona que citamos, y ya, bueno, yo voy a hablar por mí. Y no, sí. La verdad, nunca he ido más allá. Imagínense que Claudia venga y me diga, bueno, yo pienso que la informática educativa, licenciado, es utilizar los medios informáticos para dar clase. Usted me dice eso. Yo vengo yo y yo estoy copiando lo que usted dice. Entonces, lo que usted dijo, yo lo escribo ahí. Entonces, si yo hago eso, es un plagio. Yo no lo escribí. En cualquier momento usted puede venir y decir, esas son mis palabras, yo lo escribí. Entonces usted me puede reclamar. Yo tengo que referenciarla a usted. Entonces, quien me cite a mí, tiene que irse a la fuente primaria que fue usted. Ahora, lo que suele suceder en internet es que mucha gente no le dé el crédito a quien lo escribió realmente.
¿Saben dónde nos pasa eso? Es que miren, hasta ahí nosotros debemos de aprender a no ser así. En Facebook, ¿cuántas personas ponen mensajes positivos en Facebook que ustedes jamás lo escribieron, solo los copiaron y los pegaron? ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? ¿Cuántos han escrito algo en su muro en Facebook? Yo creo que todos. Pero usted ha escrito abajo, ¿quién lo escribió? Bueno, sí, bueno, yo tenía así una, que publicaba así los textos, pero siempre el autor. Ah, bueno, eso sí, ahí está actuando correctamente, porque cuando usted no escribe el autor, ¿qué pasa? Es como que usted lo haya escrito. Entonces, yo hasta en Facebook tengo ese cuidado que cuando voy a escribir palabras que no son mías, yo las cito quien la escribió. Lig, lo que pasa en Facebook es que hay muchas imágenes que tienen mensajes positivos que no tienen autor, entonces... No, claro, la imagen sí, cuando usted pone una imagen está bien, pero cuando usted lo escribe es el problema. Cuando usted copia y pega ese texto y no copia quien lo escribió, entonces, claro, las demás personas, la mayoría de gente no lo va a ver mal. Pero nosotros interiormente sabemos que no fuimos nosotros los que lo escribimos. No sé si me entiende. O hay personas que publican una foto y ahí le ponen un texto. Ah, exacto, también. Y ese texto pertenece a otro autor. Exacto, y es copiado. Entonces lo correcto es escribir quién lo elaboró. Desde ahí debemos de empezar a ser profesionales nosotros. Desde Facebook, desde algo que es informal, ¿verdad? Entonces, así es como debemos de ser. Bueno, fíjense, eso de las fuentes primarias es bien complicado. Pregúntenle a todos los que han realizado tesis o trabajos investigativos, lo que da más complicación realmente es las bibliografías. Estaba buscando algo por acá. Miren, la tesis que yo hice es sobre gamificación. No sé si ustedes han escuchado ese término alguna vez. Por ser. Se lo voy a explicar. Yo he visto que siempre en los temas que va dando, siempre lo menciona. Casi ese tema es el que más sale a relucir. ¿Por qué videojuegos, licenciado? Yo. Sí, mire, no es videojuegos. Bueno, aplicaciones que son para, o sea, educativas, pues básicamente como EducaPlay, por ejemplo. Tampoco, es que confundimos el término. Yo se lo voy a explicar con más detalle en el módulo 2. Miren, yo me certifiqué en gamificación. Mi tesis fue sobre gamificación. Hice una propuesta educativa para la Secretaría de Educación sobre gamificación. Por eso, más o menos, domino un poco el tema. Lo que les quería enseñar aquí es que buscando las fuentes primarias, yo busqué mucho texto, mucha información para mi investigación. Vamos a ver, esta es una de las fuentes primarias que bajé al final. ¿Bien? Esto está en inglés. Y muchos escritores de aquí sacaron, lo tradujeron y lo escribieron como que ellos lo habían escrito. Pero a mí no me inspiraba como que ellos lo habían escrito. Entonces agarraba pedazos de texto y los ponía en Google y ya me tiraban otras fuentes. Mire, esta es una fuente en inglés. Y de aquí yo saqué mucha información y de aquí saqué también... De aquí yo pude decir quién es el que hizo el texto. Creo que por ahí tenía otro que estaba en inglés. No sé si este. Hay varios que tengo en inglés. Este no. Pero había uno que es el mero mero en inglés. Creo que lo he de haber eliminado. Aquí tengo bibliografías. Miren, aquí todo esto que usted ve aquí son bibliografías que yo las encontraba como información en internet, pero que al final yo encontraba el documento primario de donde sacaban la información. Y, por ejemplo, llegué a este libro de Pearson,
Mire. Y de aquí, muchos escritores en internet sacaron texto de aquí y lo escribían. Pero yo llegué hasta fuente primaria. Y ahí lo puse. Ah, pero había otra por aquí en inglés. Creo que es esa misma, solo que yo la busqué en español. Entonces, mire, todo eso me costó ir buscando. Hacer eso. No solo es copiar y pegar y leer ahí quién lo escribió. Otra cosa que les iba a explicar así rapidito en cuanto a las bibliografías. Cuando una bibliografía no aparece quién lo escribió y cuando no aparece la fecha, usted va a escribir esto, miren. Cuando no aparece quién lo escribió, va a escribir esto. Anónimo. Y cuando no aparece la fecha, va a escribir SF, entre paréntesis. Así, miren. SF quiere decir sin fecha. Y anónimo es que no sabe quién lo escribió. Para que lo tengan presente por si no lo sabían. Yo sé que ustedes, todo esto me imagino que lo han de manejar, ¿verdad? Porque me imagino que ya se van a graduar. Pero siempre hay algunas cositas que es bueno aprender o reforzar, ¿verdad? Entonces, bueno, eso en cuanto a las bibliografías. Aquí, antes de pasar a lo demás, les voy a enseñar otro, no es un truco, es una opción que ya es como de Excel avanzado, perdón, el Word avanzado. Fíjense que aquí dice estilo y aquí dice APA. Ahora, les voy a explicar una cosa. No solo existen las normas APA. Mira, aquí tenemos normas Chicago, estas normas GB7714, normas Harvard, normas MLA, normas Turabian, normas ISO 690, referencia numérica, normas IEEE, pero nosotros solo hemos escuchado las normas APA. ¿Por qué? Porque las normas APA es la que más se utiliza en Latinoamérica. Pero, por ejemplo, las normas, aquí no aparecen, pero hay otras normas que son, se llaman las normas Vancouver. Esas normas son las que utilizan los médicos cuando hacen su tesis o cuando hacen su trabajo final. Cuando ya se van a graduar, o cualquier trabajo que hagan los médicos lo hacen basado en las normas Vancouver. Entonces, no solo existen normas APA, ¿verdad? Y si vemos aquí, y esta es la última versión del Office, y tiene la sexta edición. Pero si ustedes pueden ver en la plataforma, yo les coloqué la séptima edición, que es la última. Me imagino que para próximas versiones de Office saldrá la séptima edición en las normas APA. Y aquí se trabaja. Mire, si usted quiere trabajar con las normas Harvard, ahí lo hace. Pero van a cambiar mucho, muchas cosas. Voy a dar aquí en disposición, aunque yo aquí ya lo tengo prediseñado. Pero ahí en referencias usted puede trabajar con las normas que usted quiera. De hecho, usted se puede ir a Google y usted puede escribir en normas. Mira, aquí están las normas Vancouver. Serían normas para realizar trabajos escritos o realizar un informe o trabajo escrito. Vamos a ver. O sería lista de normas. Y vamos a encontrar un montón. Serían diferentes normas. En algún momento de sus vidas, a ustedes les va a tocar hacer con otras normas. No me aparece así como listado de las normas. Vamos a ver por aquí. La mayoría no va a tirar las normas APA, pero en otros países utilizan otras normas. Eso sí, ténganlo presente. Pasa que nosotros no han metido normas APA, normas APA, normas APA y normas APA.
Esto es una norma, menos que son APA, porque aquí no aparecen este tipo de normas. Pero bueno, al menos en Word podemos ver el listado aquí de normas. Esto es para administrar, esto lo vamos a ver después, miren las, para las citas. Vista previa con normas APA. Si yo cambio a normas Chicago e inserto, a ver. Creo que, mire, se fían ustedes que en las normas APA no aparecía primero el título del video, sino que aparecía otra cosa. De hecho, voy a cambiarlo a normas APA. Mire, aquí está, en normas APA aparece el nombre mío. Si yo cambio, voy a poner otra norma, MLA. Mire, van cambiando las normas. Pero que ustedes vean, y ahí están las normas APA. ¿Okay? ¿Sabían ustedes que existen otras normas que no solo las APA? ¿Sabían eso? No, yo no sabía. Bueno, ahora ya lo sabe Francis, y ya no lo va a tomar por sorpresa si en algún lugar. No hemos superado ni las APA, y usted todavía no está superando eso. No la podemos ni aplicar al 100. Lick, por el amor de Dios, si todavía APA nos está dando palo, y usted me viene a dar la mala noticia de que hay más. Pero no, mire, las normas APA son, no son difíciles, solo son normas que tiene que seguir, y por lo general son las mismas y son las que utilizamos en Latinoamérica. Entonces, por eso usted no se preocupe que se va a aprender. Que se lo va a aprender. ¿Saben ustedes qué significa APA? Ni por cerca. Ya ve, utilizan las normas APA y no, ni saben lo que significa. Normas APA significa esto. American Psychology. No sé cómo se pronuncia esto. Association. American Psychological Association. Ah, ok. Muchas gracias, Bonnie. Y mire, y las iniciales son APA. Traducido al español, Bonnie, ¿qué significa? Asociación Americana de Psicólogos. De psicólogos, bueno, entonces fueron los psicólogos los que crearon esas normas, imagínate. Es que tenían pocos clientes. Quieren ponerlo loco, sí. Te querían más clientes, como dice Claudia. Sí, fíjense que sí. Bueno, vamos a hacer algo. Quiero que aprendan a hacer esto, porque esto es muy importante. Muy importante. Cuando ustedes estén haciendo informe, esto lo va a ahorrar una cantidad de tiempo. Para que usted no esté escribiendo números, las numeraciones, recuerda que todo informe lleva numeraciones, ¿verdad? De secciones, de títulos, de subtítulos. Vamos a hacer un ejemplo, voy a poner aquí objetivos. Y tenemos los específicos, no, los generales y los específicos. Por ejemplo, por poner algo. Ok. Recuerden que ya tenemos los títulos. Título 1, título 2. Aunque aquí, fíjense que yo cerré el documento y no lo guardé. O sea, no lo dejé como predeterminado. Y ayer se me olvidó explicarles. Cuando usted modifica un estilo, este es 16, negro, cursiva, está bien. Entonces le da aquí donde dice documentos nuevos basados en esta plantilla. Tiene que darle un clic ahí y le da aceptar. Ahora todos los documentos que usted abra cuando abra Word van a estar así. Ayer se me olvidó explicarle esto. Este va en negrita, en Arial, también ahí. Y sería el título 3, número 12, negrita. Documentos nuevos basados en esta plantilla y aceptar. Ahora voy a cerrar y vamos a ver si me aprieta el cambio.
Vamos a ver. El 1 sí, el 2 sí y el 3 sí. Miren, ya quedó establecido eso. Ahora, miren lo que vamos a hacer. Vamos a poner un tema aquí. Cualquier cosa. Vamos a poner este tema. Metodologías activas. Dentro de las metodologías activas tenemos clase invertida. Tenemos realidad virtual. Tenemos gamificación. Microenseñanza. Esto es por poner algo. Estos serían temas. Pero dentro de estos vamos a poner otros subtemas. Este es el gran tema. De ahí se derivan estos temas. Pero en clase invertida voy a poner elementos de la clase invertida. Realidad virtual. Vamos a poner realidad virtual y realidad aumentada. Aquí vamos a poner diferencia entre gamificación y ludificación. Y el otro vamos a dejar así. Diferencia, pues ok. Así tenemos, mire, tenemos el gran título que es este, de ahí tenemos subtítulos, subtítulos, subtítulos. Si nosotros hacemos con los estilos, haríamos esto. Gran título, tanto este como este, este y este, sería título 2. Y este, este y este, permítanme. Y entonces aquí tendríamos, estos serían título 3, ¿verdad? ¿Ok? Hasta ahí estamos normal con lo que hicimos ayer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hola? Sí, sí, se lo escucha. Ok. Sí, estamos de acuerdo que eso es lo que hicimos ayer, normal. Sí. Sí. Así, okay. Es, así es. ¿Qué haríamos nosotros para ponerle numeración a esto? Pues yo me iría acá y le pondría ahí uno, me iría acá, ella me saldría dos, pero realmente recuerde que no puede ser dos. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser dos? Porque clase, realidad, gamificación y microenseñanza son de nivel 2. Entonces no se podría llamar 2, se tendría que llamar 1.1. No, este sería 1. Este sería 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. ¿Y este cómo se llamaría? ¿O qué número tendría? 1.21. Sería, recuerda que este es 1.1. Exacto. Entonces sería, lo voy a hacer manual. Este sería 1, ¿ok? Este sería 1.1. Y este sería 1.1.1. Esta es la lógica. Es más, debería de ir así. Esta es la lógica de un informe. ¿Cierto? Usted, ahora, ¿cuál sería el número 2? Si tuviéramos otro gran tema aquí. Pero recuerde que estos son subtemas de este tema. Vaya, por ejemplo, índice número 1, introducción es número 2, justificación número 3. Pero ya en objetivos iría número 4, pero iría 4.1, que sería generales. 4.2 sería específico. No sé si me doy a entender. Sí. Correcto. Entonces, sí. Imagínense ustedes hacer todo un documento donde usted tenga que estar haciendo estas numeraciones manualmente. Manualmente. Por eso les pongo siempre este ejemplo, miren. Este ejemplo, fíjense que aquí vamos a ir viendo. Mira, este es 4.1.4.
Ya vamos a ver otro. Este es 4.1.5. ¿Sí? 4.1.6 es el tema 4, el subtema 1 y el subtema del subtema 6. De ahí vamos a entrar. Ya este sería. Bueno, vamos a ver otro. Llega al 8, 9, 11. Si usted se fija, de aquí ya llegaría, bueno, 12, 13, hay bastantes aquí. Es que este es el marco teórico, creo. 14, miren. Y aquí ya viene 4.2. De ahí viene 4.2.1. A eso es lo que me refiero. Ahora, ¿cómo hacer para que Word eso me lo tire? Automático. Y no lo tengamos, nosotros no tengamos que estar pensando qué numeración va, cuál sigue, ya me confundí, no era esta, tengo que volverlo a hacer. Miren, ya estamos entrando a un terreno un poco más avanzado. Para hacer esto, quiero que pongan mucha atención y mucho cuidado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Existe en Word una opción que se llama lista multinivel, que hace referencia a eso. De hecho, yo hago esto. Selecciono lista multinivel. Y me lo pone así. ¿Cuál es el error ahí? Que aquí no debe de ir 2, debe de ir 1.1. Ese es el error. Entonces, igual si yo hago esto y le aplico la lista multinivel, me sale 1, 2, 3, 4, 5. Y no es correcto porque estos son temas, son subtemas, no son temas. Miren, si no me doy a entender, díganme, porque a veces siento que en algunas partes quizás no me expliqué bien y no me entiendan. Pero pregúntenme si ustedes no me van entendiendo. ¿O vamos bien hasta el momento? Sí. Ah, muy bien. Se entiende bien. Excelente. Entonces, miren, vamos a dejarlo así normal todo. De hecho, lo vamos a dejar así para que veamos cómo vamos a aplicar esa numeración. Ok, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Voy a vincular esta numeración multinivel con los estilos. Voy a vincular un tipo de nivel de multinivel con estilo 1, después con estilo 2, después con estilo 3. De manera que cada vez que aplique un estilo, automáticamente el estilo me va a aplicar el número que corresponde. Fíjense, nos vamos a meter aquí a esta opción de numeración multinivel. Le vamos a dar clic ahí y nos vamos a ir a donde dice definir nueva lista multinivel. Y nos va a aparecer esto. ¿Ok? Pero nos hace falta otra opción acá al lado derecho. Entonces vamos a darle aquí en este botón que dice más, porque nos interesa que nos aparezca estas opciones. ¿Ok? Estaba así y le vamos a aplicar en el botón más para que nos aparezcan estas opciones. Ojo. Miren lo que vamos a hacer. Lo que hay aquí, yo lo voy a borrar. ¿Ok? Fíjense. Especifique formato para el número. Usted aquí se tiene que ubicar en el nivel que usted quiere hacer el cambio. Entonces me voy a poner en el nivel 1, que sería aquí arriba. Acabo de borrarlo, miren. ¿Y cómo voy a elegir lo que va ahí? Elijo aquí donde dice estilo de números. Usted puede hacerlo con números romanos, con números naturales, con ABC. Incluso acá hay más, mire, 1, 2, 3, primero, segundo, tercero. Incluso puede hacer una combinación de esos. No sé si ustedes han visto en los informes así formales o profesionales que el primer número es romano, pero los otros números son números ordinales o naturales. No sé si lo han visto así.
O sea, que aparece aquí. Que en vez de aparecer, que en vez de aparecer acá, que porque tengo abierto esto, que en vez de aparecer acá 4.2.2, el 4 aparece en romano, pero los otros aparecen normal. No sé si han visto ese tipo de numeraciones. Hoy siento que estoy solo o siento que no me escuchan. Bueno, yo no lo he visualizado. Ok, hay informes que así se hacen, pero ustedes lo van a poder hacer igual. Miren, entonces nos vamos a ir aquí a la lista multinivel, definir nueva lista, nos vamos a buscar en el 1, borramos lo que hay ahí y elegimos el tipo de numeración que queremos. Vamos a hacerlo normal. En este caso, 1, 2, 3. Si ustedes fijan, ya se le aplicó el 1 ahí, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a vincular ese primer nivel con el estilo 1, que sería con este estilo 1 de acá arriba. ¿Dónde lo vinculo? Aquí dice vincular nivel, miren, a estilo. ¿Ese nivel a qué estilo lo vamos a vincular? Al estilo 1. A título 1, correcto. Ahí ya está vinculado. Ahora nos vamos a pasar al nivel 2. ¿Cómo queremos que sea el nivel 2? Vamos a borrar esto que está acá y vamos a hacer lo siguiente. En el nivel 2, lo que va a ir aquí. Miren, aquí hay una opción que dice incluir números de niveles. Entonces, ¿qué va a ir primero ahí? Yo lo que quiero que vaya es el nivel 1 primero. Entonces, vamos a elegir aquí nivel 1. Automáticamente me pone el 1. Pongo el punto. Y después, ¿qué quiero? Que me tire un número natural. ¿Ok? Ese es el nivel 2. Y lo vinculo con título 2. ¿Ok? Ahora me voy al nivel 3. Borro lo que hay ahí. Y vuelvo a hacer lo mismo. Primero quiero el nivel 1. Pongo un punto. Después quiero el nivel 2. Pongo un punto. Y después quiero una numeración normal. Y eso lo vinculo al estilo 3. Hago eso y le doy a aceptar. Y fíjense que ahora los estilos tienen numeraciones. Y miren cómo va a pasar. Voy a darle a este título 1. Perdón, creo que no lo guardé. ¿Qué pasó? Que no lo guardé. Ah, es que le hice. Ya sé que fue. Y le di control Z y se me quitó. Vuelvo rápido. Miren, voy a definir lista multinivel en el estilo 1. Siempre voy a borrarlo. Elijo 1, lo vinculo al título 1. Después me voy al nivel 2, pongo nivel 1, punto, número, lo vinculo al título 2. Después me voy al nivel 3, borro, nivel 1, punto, nivel 2, punto. Y eso lo vinculo a título 3. ¿Sí? Ok, ahí está. Miren, si yo aquí aplico, esto le voy a quitar. Miren, ahí ya me aparece 1. Ahora miren, le voy a aplicar a este el estilo 2. Miren, automáticamente me aparece 1.1. Y a este le voy a aplicar el estilo 3. Miren, 1.1.1. Este es estilo 2. Este es estilo 3. De ahí, todos estos son estilo 2. Miren. Y automáticamente también le crea sangrías o niveles. Miren, el título 1 está más a la izquierda, mientras que el título 2
o el estilo 2 está un poquito más a la derecha y en el estilo 3 mucho más a la derecha. Y aquí se hace una diferencia, ¿verdad? En cuanto a los temas. No sé si lo entendieron. Bueno, yo miraré el video porque sí, logré ahí captar algunos aspectos, pero... Pero sí entiende para qué, ¿verdad? Entiende la idea. Sí. Y eso lo miraba yo ayer y le iba a consultar, pero no me atreví. Ah, bueno. No, pero cada vez que usted quiera preguntar algo, hágale, pregúntele, que para eso estamos, para aclarar. Tengo una pequeña duda de esto. Dígame, Alex. Si nosotros lo hacemos en un documento, ¿va a quedar activa esta modificación a la pared de documento? ¿O aunque abramos otro? Cuando hacemos la vinculación, hay que hacerlo en cada documento. Lo único que sí les va a quedar es el estilo. Porque, miren, yo esto lo puedo modificar, pero, voy a probar, permítanme, voy a probar modificarlo y como le hice el cambio ahí, vamos a ver si se puede. Voy a modificar también el estilo 2, aceptar, y el estilo 3. Ya le verifico. Ok, ahora voy a cerrar. Era no guardar, le di guardar. Permítame que se me cierre esto. Vamos a abrirlo. Voy a cerrar esto también. Y de hecho sí quedan. Ya quedan los estilos así. El problema, ¿sabe cuál va a ser? El problema es cuando usted no esté trabajando un informe profesional y usted lo único que quiera es solo poner... Un examen. Exacto. O un examen. Entonces... Por eso yo no suelo dejarlo predeterminado eso. Yo siempre lo vinculo. Bueno, los estilos sí los puedo dar predeterminado, pero la vinculación de la numeración multinivel mejor la hago en cada trabajo porque no siempre hago esos trabajos. Ok, y eso lo vamos a necesitar para una de las tareas que hay en la plataforma donde pide ahí un... Ajá. Que lleve índice con todos los necesitamos. Correcto. Colocarles. Sí, así va a ser. Lo que sí estoy pensando es que le voy a cambiar el tema del informe, porque yo quería matar dos pájaros de un solo tiro, y de hecho siempre lo he hecho así, que me hagan un informe de las normas app. Entonces, para evitar confusiones, voy a cambiar el tema para que apliquen más bien las normas app al informe. ¿Verdad? Pero eso sí. Yo le voy a... Dígame. No, es que yo trato como de ir haciendo los ejercicios hacia medio usted los va haciendo. Pero sí. Es que no sé cómo dejar ya de hecho, así como usted lo estaba haciendo, la definición de la lista, no sé si me lo puede volver a repetir porque estoy tratando de hacerlo, pero no sé a dónde darle clic ya. Ok, para hacerlo es, ya se fue aquí a la lista multinivel. Sí, ya hice la lista multinivel hasta el título 3, pero como para dejarla ya establecida. No, usted solo le da aceptar. Y ahora usted lo que quiere es dejarla preestablecida cada vez que abra el Word. Sí. Ah, ok, entonces verifique que aquí esté la numeración ya, viene en los estilos. Si ya está la numeración... Si ya está, va a entrar a cada uno, donde dice modificar, clic derecho a cada uno, a cada estilo, y le da documentos nuevos basados en esta plantilla. Selecciona ahí y le da aceptar. Va a ser lo mismo para el título 2 y para el título 3. Ah, ok. Bueno, gracias. Bueno, y si no, pues ahí le queda el video para que lo mire después con calma. ¿Me permite un momentito solo ir por un poco de agua, por favor, que ando un poco reseca la garganta? Está bien, Lick, está bien. Ok, ya lo dice.
Bien, aquí estamos de regreso. No hay ninguna pregunta hasta el momento. De todo lo que hemos visto bastantes cosas. La verdad, sí hemos visto bastante, pero está bien claro. Ah, ok, muy bien. Ya llevamos 4 días. Qué rápido pasa el tiempo. 4 días con hoy. Que llevamos de clase y sí, hemos abarcado muchas cosas. Por lo menos a estas alturas, con la práctica ya ustedes pueden hacer un informe un poco más profesional de lo que lo hacía, como les decía ayer, no es que ustedes no hacían buenos informes, pero ahora tienen más elementos para hacer sus informes mejor, o darles otro toque. Ok, en cuanto a los informes, ya vimos cómo hacer un informe. Sí, la mayoría de las partes de informe de manera automática, cómo aplicar estilos y con esos estilos generar una tabla de contenidos, cómo después de generar la tabla de contenidos usted puede crear una tabla de ilustraciones, tablas de imágenes, una tabla de tablas, tabla de también recapitulando, pudimos crear una bibliografía de manera automática. Ahorita ya vimos cómo hacer bibliografías multinivel asociadas a los estudios. Y no se escucha bien, ¿no? Sí, tiene ahí un. Una distorsión, algo así. Pienso que está lloviendo y puede que quizás esté un poco lento. No sé si damos chance unos 5 minutos, tal vez logra pasar un poco de la jarra. Está bien, aquí. De aquí de Choloma se la mandé yo. No se preocupe, ya se fue de aquí. Ah, por lo menos allá ya no tiene. Yo casi no escucho. Entonces, le voy a dar unos 5 minutos de receso para que tal vez baje el agua con la lluvia y después esté bien la clase. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien, y gracias. Muy bien, muy bien. Okay.
No sé si ahora me escuchen bien, que le está cayendo una tormenta que no pasa. ¿No me escuchan ahí? Un poco. Se le escucha entrecortado todavía. ¿Qué será? Pero fíjense que no es la señal, porque... No, yo lo escucho mejor, Lee, que antes. Sí, mejor. Sí, porque aquí todo lo tengo bien. Bueno, voy a tratar de acercar la compra un poco más. Bien. Okay. Vamos a empezar entonces a ver alguna, bueno, todas las de las pestañas, vamos a ver las opciones principales que debemos de ver. Si nosotros tenemos un texto, voy a tener un texto aquí. Cualquier cosa voy a copiar. Ok, aquí tenemos este texto. Y pues, bueno, ya sabemos lo de los formatos, que ya lo vimos, también vimos lo de la papelera, ¿no? Y ya sabemos que la negrita es para poner en negrita, inclusive es para poner más imprimida y en subrayado. También tenemos diferentes tipos de subrayado, y tiene un subrayado doble, y tiene un color de subrayado. Vamos a ir poner el tipo de subrayado y el color, ¿verdad? También si quiere poner tachado un texto, también. Y esto que usted ve aquí es para poner texto como índice y como superíndice. Ah, se me había, esto también se me había olvidado. Ah, pero no, esto va después se lo voy a explicar. ¿Cómo hacer notas al pie de página? Claro, eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, lo demás, pues, es para, esto es para incrementar, aumentar o disminuir el tamaño de la fuente de dos en dos, de dos puntos en dos puntos, sin necesidad de alzar de aquí y buscar. Ahora, si usted se fija, por ejemplo, de 28 pasa a 36, usted dice, pero ¿qué pasa si yo quiero 27? O 20, si yo quiero 29 o 30, y vemos de un solo paso a 36. Usted lo puede escribir aquí, puede escribir 31, por ejemplo. Bueno, regreso con control Z. Y esto es para disminuir también. Esto que está acá es para poner un tipo de letra que se llama word art. ¿Verdad? Son estos estilos así, pero que realmente... Pues esto yo no los utilizo para nada, pero si usted le quiere dar una utilidad, estos son textos que tienen como reflejo. Vamos a ponerla en negrita. Y sale así. Yo realmente no lo utilizo, pero usted le puede dar la utilidad que usted desee. Tenemos también el resalto de texto, que esto es como que nosotros querramos... le pasemos un marcador a un texto. Realmente eso es como pasarle un marcador. Digamos que usted quiere subrayar esto, pues lo subraya, ¿verdad? Pero es un subrayado como marcador. No es un fondo, no es un color de fondo, ¿verdad? Es para subrayar un texto, un párrafo, una palabra. Esto ya es el texto, el color del texto. Si usted quiere ponerlo como degradado, lo puede poner así, ¿bien? Por ejemplo, voy a elegir. Mire, el degradado usted lo puede poner así. Por ejemplo, este es un degradado. Mire, se mira en el centro, se mira un color más encendido y en la orilla se mira un color más pálido. Esto es para darle cierto efecto a los textos. Y para eso sirve esas opciones de degradado. Aquí hay más colores de los que aparecen acá. Le aparece una paleta de colores. Si le den personalizado, todavía puede elegir colores infinitos. Ahora, algo que les voy a sugerir es que a veces nosotros buscamos colores exactos.
Para eso nosotros utilizamos estos números que son hexadecimales. Ok, si usted se fija, usted puede mover el color y se va moviendo este número. Entonces, ¿cómo hace usted para tener una paleta de colores y poder poner el color exacto que usted quiera? Se va a Google y en Google usted escribe tabla de colores con código hexadecimal. Ahí está, hexadecimal. Entonces, aquí están. De hecho, voy a darle aquí en imagen y voy a descargar una de las tablas. Vamos a ver esta, si esta tabla está grande. Esta tabla está muy grande, entonces la voy a descargar. La voy a descargar en el escritorio. Y fíjense en esta tabla. Vamos a cerrar acá. Si yo abro esta tabla. Me la bajó pequeña, permítame, tengo que entrar a ella para descargar. Voy a descargar esta tabla para que ustedes vean cómo es que se hace. Ando buscando la imagen, pero no me aparece. No. Voy a buscar otra que esté más grande, más completa. Vamos a ver esto. No, muy pequeño. Si se fijan, hay varias imágenes, pero quiero. No sé por qué esta no me la descarga. Tengo que aparecerme toda la imagen y me la aparece. Vamos a ver si encuentro otra. Aquí están las imágenes, pero están como, no sé, en un lado que no se ven. Que no me permite descargarla. Voy a buscar. Vamos a ver si esta la puedo descargar así. Entonces, miremos. Y también pueden buscar el color en internet. Mira, aquí tenemos la imagen y ahí tenemos los códigos. Por ejemplo, digamos que yo quiera este tipo de... Aunque no sé si este es el hexadecimal. Ese número que usted ve ahí, vamos a poner este, 00FF66. Es el número que en Word usted lo va a utilizar aquí en más colores. Y ahí usted pone 00FF66. Y mire, ahí está el color. Ese es el color exacto. Que sería... Este, ¿no? El color que yo busqué. Entonces usted puede buscar cualquier tono de esos colores. Eso aplica no solo para textos, sino que para ponerle colores a las imágenes y todo eso. Era un dato que les quería comentar, ¿verdad? Cómo nosotros podemos poner un color exacto. No solo en Word, sino que en cualquier programa que usted pueda aplicar colores. No sé si ya sabían lo del... Miren, los colores tienen dos códigos. Hay un código que se llama código RGB y el código hexadecimal. O sea, ahí ustedes lo pueden utilizar. Bien, lo otro que tenemos aquí sería, bueno, el color del texto ya lo vimos. Este es para mayúsculas y minúsculas. Y tenemos la opción de poner tipo oración, que solo me va a poner la primera letra del párrafo en mayúscula. Si yo elijo minúsculas, todo me lo pone en minúsculas, incluyendo la primera letra. Si yo pongo todo mayúsculas, pues todo me lo pone en mayúsculas. Y si quiero poner, esto lo utilizo más que todo en los títulos, poner en mayúscula cada palabra. O sea,
cada inicio de palabra sería así. Y mire, cada inicio de palabra tiene la mayúscula. Pero también usted puede hacer esto, alternar mayúscula y minúscula. Y mire, le puedo poner así. Eso yo nunca lo he utilizado ni lo utilizaré. Entonces, en este caso, a mí me conviene tener los tipos de oración. Ahí está. Nos vamos a pasar ahora a la pestaña, a la opción, al grupo de opciones de párrafo. Primero, nosotros tenemos las viñetas, que las viñetas son las figuras que sustituyen a los números. Yo le doy clic aquí y me aparecen varias viñetas. Yo puedo elegir esta. Ahí está la viñeta, puedo cambiar en cualquier momento. Y también yo puedo, hay niveles de viñetas también, así como los niveles de los números. Pero también yo puedo definir una nueva viñeta. Yo puedo buscar un símbolo. Y no solo las viñetas que trae, usted se fija, Word me trae solo esta viñeta. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 viñetas. Entonces, si le damos en definir nueva viñeta, ahí podemos cambiarlo, ponerle un símbolo en la viñeta. Vaya, por ejemplo, voy a poner. ¿Qué hay más? Vamos a pensar una viñeta ahí diferente. Vaya, por ejemplo, esto es 3. Voy a aceptar. Ya me aparece otro tipo de entonces no limitemos solo a las que trae Word. Ahí podemos ver cómo las queremos poner. También usted puede poner una imagen de viñeta. Mire, ahí no se ve porque la viñeta es muy pequeña, ¿verdad? Pero yo coloqué una imagen en mi esposa. Y usted puede poner cualquier imagen. Vamos a ver. Vamos a poner esta del Copen. Mira, ahí está la imagen del Copen. Como viñeta. Ahí usted puede cambiar todo eso. Y aquí, si quiere la alineación central, derecho, ahí te lo va alineando. Y la viñeta es eso. Entonces, no se limiten ustedes a utilizar solo un tipo de viñeta. Mire, esa viñeta es del Copen. Ok, ahora vamos a cambiar. Voy a quitar las viñetas. Ahora vamos a ver las numeraciones. La numeración es pues lo mismo. Usted elige cuál tipo de numeración quiere. Y si quiere definir un nuevo formato, también aquí lo elige. Miren, si usted quiere que diga primero, segundo y tercero. ¿No? Primero, segundo y tercero. Todo eso usted lo puede modificar. Y la fuente, usted puede elegir la fuente que usted quiere que aparezca la viñeta. Bueno, la numeración no hay mucho que hacer. La numeración con esto ya lo expliqué. Ahora vamos a las alineaciones. Alineación izquierda. Miren. Las normas aparecen que el texto debe estar alineado a la izquierda. Pero yo como docente, cuando pido un informe, yo le digo a la alumna, necesito un informe justificado, aunque las normas aparezcan así. Porque estéticamente, yo no veo bien esto. Ustedes ven bien y se vea esto aquí, al lado derecho. No, que estéticamente no se ve bien. Pero las normas aparecen, lo piden, fíjense. Entonces, yo lo que les digo es que lo justifiquen. Justificarlo es ponerlo en línea, tanto derecha como izquierda. Y aquí tenemos las tres opciones. Y también tenemos el interlineado. Yo, por lo general, yo creo que viene en 1.15. Usted lo puede utilizar en 1.5. Yo lo utilizo entre 2, cuando es un informe muy formal, cuando es un informe muy formal, utilizo 1.5.
Este ahí va viendo, pues, ahí terminando. También tenemos la sangría. La sangría es esto, ¿sí? Yo voy dándole clic acá y el texto se va retirando del margen. También lo puedo aumentar o quitar sangrías. Ahí parece ser una sangría. Por ejemplo, aquí voy a entrar esto y ahí voy aumentando la sangría. Ok. También tenemos en este mismo apartado, tenemos el sombreado, que es este. ¿Cuál es la diferencia de eso con esto? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia? No le veo, yo le. Yo sí la veo. Voy a ampliarle un poco más. Todavía más la voy a ampliar. El espacio entre las palabras, Lick. Uh-huh. Eso la indica. No, es este espacio en blanco que hay aquí. Recuerde que esto es como que usted esté marcando el marcador. Pero eso está ahí. Y esto lo que le estamos poniendo es un fondo correctamente. Así es. Entonces, por lo general está en síncrono. Y nosotros podemos poner el texto en una tabla. Yo elijo ese texto, le doy clic aquí y le pongo los bordes. Ya me aparece así. Control Z. Puedo poner también solo una línea por debajo, así. O solo una línea por arriba. Entonces con eso nosotros decoramos nuestro texto. Más que todo, esto yo casi no lo utilizo tampoco ahí. Y otra cosa importante es esta opción que se llama ordenar. Aquí, si yo quiero ordenar los párrafos alfabéticamente, yo los ordeno de la A a la Z. Los artículos, los trabajos y management. Si usted se fija, primero aparece management, los artículos y los trabajos. Pero si usted ordena los párrafos de manera ascendente, mire, primero están los artículos, los trabajos y por último, management. Esto es para organizar párrafos de manera alfabética, de ascendente o descendente. Parece ser de esa opción. Y por último, tenemos esta opción. Esta opción es la que nos muestra los espacios. Por lo general, aquí nosotros lo utilizamos así. Pero ¿qué pasa si le doy un clic? Miren, me muestra este símbolo. No recuerdo el nombre del símbolo, le voy a... Creo que este símbolo se llama... Ay, no recuerdo. Pero este símbolo, es más, lo vamos a buscar porque no me voy a quedar con esa duda. Sirve para indicar los espacios que hay en Word. Ah, creo que no se me va a pegar. No se pega. Bueno. Ese símbolo me indica que, por ejemplo, aquí hay un renglón de espacio. ¿Qué pasa si yo le doy otro espacio? Pues mire, esto indica que hay dos renglones de espacio. ¿Qué significa ese punto que usted ve ahí? Que hay un espacio entre una palabra y otra. Si yo dejo doble espacio, más espacio, eso, el número de puntos indica el número de espacios que hay entre una palabra y otra. ¿Verdad? Eso es cuando usted quiere saber exactamente los espacios entre palabras o entre párrafos. Y dándole un clic ahí, lo vuelve a quitar. Entonces, eso
eso es lo que podemos hacer con párrafo. Ahora, si nosotros no hemos entrado a esta opción, si me voy a entrar aquí, que es lo mismo, aquí en avanzado, pues ustedes pueden ir leyendo las opciones ahí intuitivamente. Y acá en párrafo también. Es lo mismo, nada más que aquí se muestra gráficamente. Lo de los estilos ya lo vimos. Y algo muy importante también que me gusta enseñar siempre es lo siguiente. Tenemos este grupo de pestañas que se llama edición. Esto de Printer Template, usted no lo tiene. Lo voy a quitar de ahí. Usted tiene hasta acá. Y fíjese, aquí tenemos tres opciones. Buscar, reemplazar y seleccionar. Seleccionar ya lo vimos cuando guardamos las portadas ayer. Yo puedo seleccionarlo todo o puedo seleccionar objetos. Si aquí hubiesen objetos, aunque usted selecciona ahí y usted le hace clic aquí, selecciona un objeto si hubiese un objeto. Y seleccionar todo el texto con formato similar. Mire, ¿por qué no seleccionó este texto? Porque no tiene el mismo formato que este. Por eso dice aquí seleccionar texto con formato similar. ¿Esto para qué me sirve? Porque digamos que yo tenga un formato en varias partes del documento, en los títulos, por ejemplo, yo lo selecciono todo con el formato similar y le cambio el formato a todos de una vez. Pero más me interesa, bueno, buscar. Buscar, si yo quiero buscar la palabra, por ejemplo, aquí me aparece este panel, voy a buscar la palabra española a ver si existe. Le doy enter y mire, ya me la busco aquí. Voy a hacerlo en el texto grande que tenía para que vean cómo funciona esto. Ok, yo me voy aquí a buscar y voy a buscar la palabra. Vamos a ver si está ludificación. Y le doy enter. No me la encontró. Ahora, como esta es una tesis de gamificación, pues vamos a ver cuántas veces me encuentro esa palabra. Mire, me la encontró gamificación. Me encontró 236 resultados. Dice que hay demasiados resultados para mostrar aquí. Y aquí están, miren, donde me encuentra todos los resultados. Yo puedo irle dando uno por uno y me va buscando todas las palabras cuando el texto es grande. Ahora, lo que a mí me gusta es lo siguiente. Me encanta el reemplazar. Y vieran qué importante ha sido para mí esa opción. Ustedes no se imaginan lo que a mí me ha ahorrado tiempo, pero gran cantidad de tiempo. No se imaginan cómo. Y no tanto en Word, sino que en Excel. Pero en Word hace lo mismo. Por ejemplo, fíjense que acá hay tres palabras que dicen letter, están en inglés. Y yo quiero cambiar esas palabras y poner otras en vez de esas palabras. Supongamos que yo tengo un texto de 50 páginas donde está la palabra letter y yo la quiero cambiar a carta. Miren lo que voy a hacer. Yo selecciono el texto que yo quiero buscar y me voy a donde dice reemplazar. Entonces me dice, escriba lo que quiere buscar. Entonces yo quiero buscar la palabra letters con S. ¿Y por cuál la quiero sustituir? Por carta. Ok, y voy a darle reemplazar todos. Y mira lo que me dice. Se han realizado tres reemplazos. ¿Desea continuar buscando el resto del documento? Y le voy a dar que sí. Hemos terminado. Y le doy a aceptar. Ahora fíjense que donde decía letter, ahora dice carta. ¿Para qué me sirve eso? Imagínense que yo coloqué en ese tesis la palabra gamificación sin acento 236 veces. ¿Qué tengo que hacer?
buscar gamificación sin acento y sustituirla por acento, con el acento. ¿Me entienden? ¿Saben en qué otra cosa nos puede servir? Supongamos que usted tiene un informe o un trabajo que usted hizo en el 2021 y tiene la fecha del 2021, la tiene por todos lados. Tiene 50 páginas y en las 50 páginas usted tiene incluida la fecha. De 2021, unas 500 veces. Entonces usted sustituye 2021 por 2022. No sé si me entiende. ¿Me doy a entender con lo que le estoy explicando? Sí, está claro. Ok. Quiero explicarles un caso de Excel para que me lo entiendan mejor. Vamos a ver. Voy a enseñarles esto. A mí me mandaron esto. Ah, pero esto está muy poquito. Permítame, necesito otro. Quiero enseñarles uno donde tengo un montón de contenido. Quiero mostrárselo. Se lo voy a mostrar para que ustedes vean cómo me ayuda esa opción. Por aquí. Vamos a ver. Ando buscando un... No, es que estos son muy pequeños. Ando buscando una base de datos que sea grande. No, creo que no lo tengo. No, no me va a salir lo que yo les quiero enseñar. Muy poquita información. ¿Vieran cómo a mí me ahorra tiempo en eso? Ok, vamos a ver si tengo otro acá. Estoy improvisando en la marcha porque estas cosas no las tenía previstas, pero se las quiero enseñar. Para que ustedes lo vean. Vamos a ver esto. Okay. Fíjense bien. Aquí hay una matrícula que hice yo a unos maestros Colprosuma. En total, si ustedes se fijan, son... Hay un total de 829 aproximadamente. 829 personas. Voy a borrar esto porque no me interesa esta columna. Ahora bien, yo les dije a esas 826 personas que escribieran su número de celular, pero sin guiones y sin espacios. Pero si nosotros vemos acá, voy a ir subiendo. Voy a ir subiendo. Aunque yo creo que aquí ya está con... Pues, mire, por ejemplo, acá. No, ese está bien ahí. Vamos a ver, voy a subir. Fíjense, por ejemplo, que aquí me pone un más 504. Eso me arruina lo que yo tengo que hacer. Mire, por ejemplo, aquí que me pone guión 10, guión 13. Por más que no les explique, no, sin instrucciones. Mire, aquí hay otro guión. Ahora, de esas 800 y pico de personas que hay, imagínense si yo me pongo a estar revisando teléfono por teléfono para eliminar eso. Ustedes saben lo que hago yo. Primero, hay algunos que le dejan espacio en vez de guiones. Entonces, lo primero que voy a hacer es que esto también se hace en Word. Mire, selecciono toda la columna. Me voy a, en este caso aquí sería reemplazar. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a decir que me busque el carácter guión. Y que me lo sustituya por ningún espacio. Y le voy a dar reemplazar todo. Y me ha hecho 12 reemplazos. Mire, me hizo 12 reemplazos de esos 800 y pico de... Y ya me los hizo. Ya no hay ninguno con ese guión. Ahora, también quiero, porque hay unos que dejan espacios al inicio o al final. Entonces le voy a decir que me busque este espacio. Mire, ahí hay un espacio.
y que me lo sustituya por 0 espacios. Me hizo 12 reemplazos también. Entonces, para esas cosas me sirven ese reemplazar. Bueno, cada quien le da el uso que estime conveniente, pero les quería dar ese ejemplo para que vieran que esto es muy importante. Cuando ustedes tienen un documento súper grande y quieren cambiar varias palabras al mismo tiempo. Siguen ahí todavía, ¿verdad? Porque no escucho a nadie. Sí, aquí está. Ok, me sentía como solo. Y bueno, eso es lo de reemplazar. Usted ahí puede reemplazar. Y en buscar, pues es lo mismo que a quien reemplazar. Usted también tiene para buscar. Busca, reemplaza. Puede ir a. Entonces, estas son las opciones de inicio. Si ustedes vieron esto, lo vimos en menos de media hora, creo. Lo que en otros módulos básicos, esta barra se le enseña en un mes o en semanas. Entonces, no hay necesidad de que yo me ponga a decirle, póngale colores a esto, cuando yo ya le expliqué dónde están los colores. Y vamos a entrar a la pestaña, una de las pestañas que más se utiliza en Word. Y aquí vamos a ver muchísimas cosas que son bien interesantes. Ok, miren, vamos a ir viéndolas también grupo por grupo. Ya vimos lo de portada, ¿verdad? Ya ayer incluimos algunas portadas. Aquí está la que yo incluí ayer, la roja. Ahí está. Ahora, ¿qué significa una página en blanco? Que nosotros, en vez de darle enter, 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 usted solo le da página en blanco y ya se la pone acá. Página en blanco y ya se la pone acá. Pero no hace corte de sección. ¿Ok? Yo puedo escribir y puedo escribir acá también y voy bajando y también me va bajando lo demás. Aunque, pero me voy a ver si aquí me hizo corte. Creo que no. Vamos a ver. Creo que el problema aquí es que le puede hacer esto, que no le interfiera, pero, no, sí, miren, le interfiere. Entonces, solo es para agregar una página en blanco, pero sigue la misma sección, es dependiendo. Y aquí en salto de página, es lo mismo. Se hace un salto de página y se lo hace acá. Para que usted haga lo que yo le enseñé ayer, tiene que hacerlo con página, salto de página siguiente aquí. Ok, entonces vamos a ir aquí a insertar. Vamos a pasarnos, bueno, a tabla. Lo de la tabla a veces se nos vuelve un poco complicado porque a veces nosotros creamos una tabla así, por ejemplo. Vamos a poner acá. Miren, ahí ya se me descontroló y ustedes no saben qué hacer y le empiezan a tocar y se descontrola todo y todo lo que tenía abajo se le descontroló porque no había aprendido a hacer páginas siguientes. Miren, en este caso yo tengo esta tabla, pero aparece así. ¿Qué suele suceder? Que las personas piensan que acá hay dos tablas diferentes y no es así. Esto es continuación de esto. Por lo tanto, si yo escribo algo acá, también me va a afectar acá abajo. Si aquí escribo algo y le voy dando enter, miren, también me va a afectar abajo. Entonces, si yo quiero obtener dos tablas diferentes, entonces esta la pongo ahí y simplemente le doy clic derecho, copiar, la pego acá abajo la otra. Y así yo ya tengo dos tablas diferentes. Le doy control V, pegar. Ahí está. Voy a borrar todo esto.
De hecho, voy a abrir un nuevo documento porque se me trastocó ayer. Con lo de las tablas, pues miren, nosotros las podemos hacer así rápidas, tablas rápidas, donde podemos poner la cantidad de columnas y la de filas. Si vemos aquí hay un total de 10 columnas y 8 filas. 10 columnas por 8 filas. Pero nosotros a veces queremos tablas más grandes. Entonces le vamos a dar donde dice insertar tablas y aquí sí, vamos a poner 20 columnas y 30 filas. Podemos poner las que queramos y nos aparece esto. Ahora, vamos a suponer que vamos a hacer una lista de asistencia con tablas. Con esta lista de asistencia vamos a hacerlo para la asistencia de un mes. Por lo tanto, tiene 4 semanas. De 5 días cada semana. Serían 20 más el nombre del alumno más el número serían 22 columnas y digamos que ocupamos 30 filas. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a insertar 22 por 30. Y miren lo que vamos a hacer. Yo voy a ir seleccionando. Una vez que nosotros tenemos las tablas, nosotros podemos, sabemos que las tablas están comprendidas por filas, que son las que van de izquierda a derecha, y por columnas que van de arriba hacia abajo, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, la unión de una celda, de una fila con una columna, ¿cómo se llama? Se llama celda, que serían cada cuadrito que usted ve ahí, se llama celda. Entonces, yo puedo unir celdas, puedo dividir celdas. En este caso, voy a hacer lo siguiente. Voy a dividir 1, 2, 3, 4. Perdón, las voy a juntar. Entonces, las tengo ahí. Y serían 5, porque son 5 días. 1, 2, 3, 4, 5. Le doy clic derecho y le doy combinar celdas. Y fíjense que se me volvió una sola. Entonces hago lo mismo acá. 1, 2, 3, 4, 5. Y hago lo mismo acá. 2, 3, 4, 5. Sería hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5. Y 1, 2, 3, 4, 5. Lo estoy haciendo con control para poder hacer. Tengo que hacerlo uno por uno. Pensé que me podía hacerlo como en Excel. Sería hasta acá, combino, de ahí hasta acá, combino. Entonces, ¿aquí qué voy a poner? Semana 1, y después esto solo lo copio, lo pego acá, acá y acá. Y solo voy cambiando. Ok. Y esto no está centrado. Vamos a centrar. También esto lo podemos hacer de esta manera. Sería desde acá, pero. Ok, no me haga. Ahí está. Yo puedo irle poniendo un color. El color se le pone con eso. Vamos a ponerlo un tono más bajo. Vamos a poner así. De ahí vamos a seleccionar acá. Y vamos a poner otro tono. Y ahí usted va creando una lista. O sea, uno aquí tiene que utilizar la creatividad para qué va a utilizar cada cuestión. Creo que está mal. Vamos a poner en negrita, igual que acá. Y aquí podemos poner, esto lo vamos a centrar.
Aquí podemos poner. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Yo lo había puesto en minus, la que lo vamos a poner en minus, a mayúscula. Y esto ya solo lo copio. Pego texto, perdón, aquí tendría que seleccionar todo. Pego texto. Pego texto. Mira, ahí tenemos ya una rápida lista de asistencia. También yo puedo, esto lo pude haber ampliado. Perdón. Esto se puede ampliar de manera que te pueda poner ahí el nombre, el número. Esto lo tuve que haber hecho antes. Yo no lo hice antes. Para que ahí quedara amplio. Ahora, también yo puedo hacerlo, ampliarlo desde aquí. ¿Bien? Y ponerlo más para abajo, ponerlo más para arriba, etc. Y ahí tengo la lista de asistencia. Entonces, como les digo, esto yo lo puedo también, a ver, lo puedo hacer para acá. Lo que pasa es que ahí ya lo hice muy grande. Yo esto lo puedo hacer incluso todas las celdas. Yo le puedo dar un mismo tamaño, clic derecho, propiedades de tabla. Y aquí yo le doy el ancho de cada. Vamos a dar. Entonces. Ah, creo, ahí está. Entonces. Incluso yo después lo puedo hacer más ancho. Después usted mueve ahí la. Y así lo hace. Mire, ya con esa tabla hemos creado una lista de asistencia. Ya después de eso, pues le vamos a aplicar otras cosas que traen las tablas. Usted puede ponerle colores, tipos de líneas, puede hacer otras cosas con tablas ahí. Muchísimas cosas. Ahí las puede arrastrar, las puede llevar donde sea, etc. No me había fijado que ya se me había ido el tiempo, discúlpenme. Rick, ahí le puse Calderón o Antígrafo, el símbolo. Ah, sí, ahorita lo estaba leyendo, fíjense. Muchas gracias, Walter, por el dato. Antígrafo, ese era el nombre. Yo también me lo había oído. Se llama Calderón. Le llaman también. Símbolo. Antígrafo. Sí, se llama. Ajá, Antígrafo. Excelente. Muchas gracias. Es que a mí a veces me olvidan tantas cosas de esos nombres. Bueno. Espero que hoy también haya sido de utilidad, ¿verdad? Para ustedes la clase. Siempre trato de que aprendan algo nuevo o algo significativo. Y mañana pues vamos a tener ya la última clase de la semana. Porque la próxima semana, como les había repetido, o les había dicho el primer día y les repitió el coordinador, va a ser feriado, ¿verdad? Entonces nos veríamos hasta el siguiente lunes. Y bueno, si no hay ninguna pregunta hasta el momento, el video lo dejaré ahí después, más tarde, y les deseo una feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Bueno, vemos. Gracias, Lick. Buenas noches. Bueno.